Hola, ¿qué tal a todos? Pues bueno, este es un nuevo video en el cual les voy a presentar un sistema de programación, bueno, llamado Crossover, para hacer aplicaciones tanto, bueno, es para aplicaciones móviles, pero para, como lo dice la palabra, cruzado, es decir, entre Android, iOS, Windows Phone, web app. Por ejemplo, esto de web app sirve para Firefox, el sistema operativo para teléfonos móviles. La extensión de Google Chrome y BlackBerry. Entonces, esta aplicación se llama Intel XDK. Aquí, bueno, está la página oficial de Intel XDK, en el cual pues se muestra esta plataforma. Esta plataforma está muy bien realizada, es para multiplataformas, bueno, para hacer aplicaciones móviles multiplataformas, en el cual podemos ajustarlo. La diferencia que hay con, por ejemplo, Android Studio, es que, aparte de que hace plataformas cruzadas, está basado en HTML5, como aquí lo dice. Entonces, podemos utilizar código de HTML5 para crear nuestras aplicaciones, sobre todo porque, es decir, podemos integrar como si fuera una página web nuestra aplicación. Si es informativa, pues queda perfectamente bien. Si requiere cosas como de activación de Bluetooth, mostrar archivos, también se puede hacer porque se integra también el desarrollo de JavaScript. Entonces tiene mucho poderío, a lo mejor y muchos no le ven la ventaja, pero yo, por ejemplo, como más o menos desarrollador, que la verdad no me dedico a esto, pues le veo mucha ventaja porque así ya hago una aplicación informativa en la cual yo en un HTML ponga, por ejemplo, de qué se trata la empresa, algunas funciones matemáticas ahí que se pueden hacer con HTML5, que da la posibilidad, en lugar de utilizar tanto JavaScript, pero bueno, también se puede integrar JavaScript, también se puede integrar algo de PHP, necesitamos ahí unas librerías, pero bueno. Entonces, les voy a mostrar cómo instalarla. Lo que tenemos que hacer, bueno, aquí yo estoy en la página oficial, es software.intel. .com diagonal en guión use diagonal Intel XDK, bueno, guión XDK. Aquí nos va a aparecer, bueno, ustedes lo pueden poner en Google como Intel XDK y se va a esta de desarrolladores de Intel. Aquí podemos seleccionar la plataforma, vemos que está tanto multiplataforma para Mac OS X, Windows, soporta creo Windows todavía XP, bueno, y GNU Linux a 32 y 64 bits, todo ahí muy normal, ¿no? Entonces yo ya aquí por default me detecta el sistema operativo y descargo este comprimido. Entonces lo que tengo que hacer es abrir una ventana, me lo veo como root para que vean ahí la instalación. Creo si lo tengo ya en descarga, se llama XDK, ahí está. Entonces cd descargas Intel X, bueno, XDK Web Linux 64, y vemos que hay tres archivos. Bueno, en sí son dos archivos y dos carpetas. La carpeta PZ pues tiene todo lo instalable. Entonces, bueno, aquí para instalar lo único que necesitamos es poner el comando sh install. Ah, perdón, antes de eso, ya cuando bajemos el archivo lo descomprimimos, ya sea por línea de comandos o por o visualmente, ¿no? Le damos a extraer aquí. Y bueno, ya nos da esta carpeta, que así se llama. Entonces, bueno, ya vamos a install.sh. Bueno, sh, perdón, install sh. Ejecutamos y nos va a aparecer la interfaz de instalación. Aquí yo, por ejemplo, ya lo tengo instalado, pero quiero que vean cómo va la instalación, porque tanto la instalación y como la actualización, porque tuve problema hace un par de días que salió una actualización. Entonces tuve que borrar la carpeta y hacer como una instalación limpia. Obviamente no se me borran los archivos porque la carpeta de los proyectos pues queda independiente de la carpeta de instalación. Entonces, bueno, voy a simular ahí. Así debería de aparecer la ventana cuando es por primera vez. Ya les dice los prerrequisitos, la bienvenida. Les da los prerrequisitos, que les va a instalar todo el core, bueno, el núcleo. Se van a siguiente. Bueno, en opciones. Ah, ok. Seleccionar el componente.
Bueno, vamos a ver aquí. Un componente antes de continuar. Pues bueno. En sí ya nada más aparece después de esto la ruta. Entonces en la ruta, bueno, aquí como ya no es primera vez, pues ya no me va a dejar. Pero en opciones, en lugar de modificación, aparece la ruta en donde lo quieren instalar. Por defecto aparece en en la ruta de OPT. Aquí miren, estamos en OPT, en Intel. Y se va a instalar aquí en, bueno, en toda esta carpeta. Él comprime y pone todos estos archivos. Y la instalación es sencilla. Pasa los archivos, hace un copiado, ahí podemos ver una barra de progreso y todo eso. Y ya dice completado. Y ya al final aparece que si deseamos lanzar la aplicación o no. Yo me voy a salir de aquí para que no tengan problemas. Y yo aquí ya la tengo, ¿no? Intel XDK. Que de hecho, bueno, ya la integré aquí a mi menú, a mi dock de Genome. Y bueno, aquí ya al abrir por primera vez, nada más hace una pregunta de que si algo de que el entorno de desarrollo es el que queremos, aceptamos la licencia y listo. Esta plataforma para muchos desarrolladores va a ser muy buena, porque si muchos conocen lo que es Brackets, Brackets es un entorno de programación, una IDE de programación de multilinguaje. Entonces, de hecho, aquí podemos manejar todo eso. Podemos manejar multilinguaje. De hecho, se puede mezclar Python, C++, C. Si hacemos una buena aplicación que requiere y que tenemos todos los conocimientos, pues ahí la incluye, ¿no? Entonces, bueno, la pantalla de presentación a ustedes les va a aparecer así. Tienen que crear una cuenta con Intel forzosamente. Entonces les va a aparecer algo así, miren. Me voy a quitar aquí de login para que ustedes puedan ver. Les va a aparecer esto. Yo ya tengo mi cuenta creada. Y esta cuenta es muy buena porque tiene muchas ventajas. Una de ellas es que aparte de que ustedes están desarrollando, pueden ver la aplicación en vivo en su teléfono. Es decir, bajan una aplicación de la App Store. Llamada App Preview de Intel. Entonces ya la tienen ustedes. Obviamente lo instalan en su teléfono, ya sea en Android, en iOS, y se sincronizan, perdón, todos sus proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo tres proyectos. Yo ya los armé. Entonces, bueno, aquí me dice las características, todo eso. Aquí está la ventana de desarrollo. Esto es Brackets, el entorno para la programación. De hecho, aquí están los tipos de programación que puede leer, hasta SQL, todo para. Sobre todo hay mucha información sobre Ruby con este entorno de desarrollo, pero bueno, ahí ustedes lo acomodarán. El emulador que es lo mejor que pudo haber pasado, aparte de que lo emulan aquí y ya, por ejemplo, le ponen aquí qué tipo de teléfono lo quieren ver, nada más para ver tamaños, posiciones, que le quieren dar información, que quieren ver el acelerómetro. Si no tienen un teléfono donde ver la aplicación, cómo funciona, lo pueden hacer aquí todo en el emulador. Entonces, de hecho, aquí ya detectó mi computadora, es la Toshiba. Una Toshiba Satellite Ultrabook. Entonces, aquí donde estoy desarrollando, así voy a ver la aplicación. Obviamente, esto es ya para entorno web, web a app. Pero bueno, entonces, también funciona con Apache Cordova, que es una modificación de Apache, porque HTML5, bueno, como les comento, funciona también con JavaScript y algo de PHP. Entonces prácticamente emulan el entorno como si tuviéramos un servidor Apache. Perdón por los mensajes. Como si tuviéramos todo el entorno de desarrollo preparado para ello. Entonces,
pues tenemos el depurador, pueden conectar su Android, ya saben, en modo de desarrollo, en Apple, creo ahí tiene otro modo, no recuerdo cómo es. Pueden construir la aplicación para Android, sobre todo en iOS, tienen que conseguir un certificado ahí, no sé cómo funcione, no lo he hecho, pero yo lo pruebo en un iPad que tengo aquí. Y bueno, en Android pueden construir el APK y se los manda por correo, ya ustedes lo descargan y ya ven cómo se instala y todo, para que vean cómo está realmente la aplicación, cómo funciona. Les digo, antes de, bueno, por ejemplo, ya tienen su proyecto, ustedes le mueven, guardan los cambios, aquí ya dan guardar todo. A la hora de probar su aplicación en la APP, a ver, se los voy a mostrar. Play Store. Vamos aquí. A la hora de que ustedes prueban, pueden ver lo que ya hicieron realmente. Todas las modificaciones, si se equivocaron por una letrita, ahí se las pone. Entonces está muy, muy, muy bien estructurado este software. Aquí está. Es esta Intel App Preview. La instalan, la sincronizan junto con su login y usuario que metieron. Y les aparece todas sus aplicaciones que ustedes han creado y las ejecutan. Obviamente ya ustedes tienen que tener sus aplicaciones y haber sincronizado antes en esta parte de test, en push file. Lo pueden hacer y obviamente lo sube a un almacenamiento en la nube que Intel tiene. O la otra opción, y está muy interesante, es el modo Wi-Fi. Si ustedes están conectados en la misma red de su computadora donde están desarrollando y la tableta, o el teléfono que quieren probar, aquí corren un servidor automáticamente. Ahí, por ejemplo, ya le di Wi-Fi y está corriendo en automático en el puerto tal. Ya nada más si quieren actualizarlo, le pueden dar y lo encuentra la app preview. Entonces, aquí, por ejemplo, en server apps, no, en local apps, busca en manera inalámbrica este servidor y se trae todas las aplicaciones que tengan. Que tengan en esta computadora, por ejemplo, estas tres, las arrastra y ya cuando la abran, solito va a descargar los archivos al teléfono, hace la prueba de testeo y listo, ahí tienen la aplicación. Entonces, es un entorno muy práctico para desarrollar este tipo de aplicaciones cruzadas. Si ustedes tienen la oportunidad de adquirir el entorno de desarrollo para Windows 8, Windows 8 Phone, el web app y Chrome. Bueno, en Chrome no es tanto, nada más hay que registrarse con una cuenta de Google y listo. Y entonces ya lo tienen, ya lo pueden probar. En Android creo de aquí lo pueden subir directamente a la App Store. Ya nada más le dan Upload Project. Les digo, miren, empiecen a subir todo el APK. De hecho lo empaqueta, lo empieza a subir y ya está listo. Entonces ya nada más construyen la APP. Y solito ya les genera el APK, todo, ya no tienen que hacer nada más. Y listo, ¿no? Entonces, ¿dónde se guardan todos estos archivos? Es muy sencillo. Es donde ustedes quieran. Por ejemplo, ustedes crean un entorno, bueno, su aplicativo. Por ejemplo, me voy aquí a proyectos, le doy aquí iniciar un nuevo proyecto. Ah, aquí selecciono cualquier template. El template, les digo que como es HTML5 y JavaScript, ya trae de hecho algunos ejemplos para que ustedes lo vean, prueben, hagan pruebitas, todo. Entonces ya prácticamente le dan continuar y ya. Vienen juegos que también funcionan perfectamente y están muy padres. Por ejemplo, aquí en estándar HTML o con Córdoba hay diferentes cosas. Pueden usar el app designer, que es prácticamente para arrastrar botones como lo hacen con Android Studio, VisualNet de Microsoft, todo eso. Pero a mí me gusta más el código, entonces casi no lo utilizo. Entonces pueden utilizar una aplicación estándar. Aquí les digo, miren, aquí aparece la ruta en donde quieren guardar su proyecto. Aquí si yo le pongo el nombre, le pongo pruebita, listo, ya la crea. Y aquí me crea la carpeta, ¿dónde está? Aquí, pruebita. Y aquí ya me crea todo el entorno. Es un www donde tienen que almacenar todo. Y de hecho aquí se ven, aquí tengo el navegador para que ustedes puedan crear archivos. Aquí está de hecho para crear archivos, utilizar extensiones, todo lo que ustedes quieran.
Aquí está el emulador, está lo que aparece en el entorno de desarrollo. Nada más es ahí como si fuera una página. Hola, esta es una pruebita. Guardo, bueno, yo le presioné Control S para guardar rápido y ya. Ahí lo emula y ya. Si yo lo quiero testear o subir en real, aquí me aparece sincronizar con tu servidor, empieza a subir los archivos y listo. Entonces yo me voy aquí a móvil. Si yo le actualicé una letrita porque me equivoqué de ortografía, le doy otra vez push, me empieza a subir los archivos y listo. Ya lo puedo testear con la app. Entonces, espero que les parezca muy interesante. Nada más ahí con las actualizaciones tengan cuidado porque yo lo que hice fue eliminar la carpeta. La actualización la descarga, la puede descargar por sí sola en el archivo temp. Entonces aquí aparece ya descomprimido como XDK. Ah, pues aquí están XDK, todas las actualizaciones que probé. Pero aquí ya me crea la carpeta, no recuerdo bien dónde está. Pero bueno, me parece que es esta. Pero bueno, ahí ya tiene los archivos de instalación. Yo les recomiendo que borren todo lo que hay en la carpeta OPT Intel. Ah, perdón, Intel. Y vuelvan a hacer la instalación. No les borra sus proyectos porque no están en esa carpeta. Entonces es muy, muy seguro prácticamente para que ustedes lo puedan ver. Nada más es como recomendación de las actualizaciones. Y bueno, es todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Y bye.